Estamos aquí tal cual lo previsto en el acto de apertura de sobres, según las ofertas que hemos recibido, que hasta este momento son tres empresas, ¿no? Son tres empresas. De todos modos, lo que yo quería poner en valor es el interés que tiene el gobierno de la provincia en lograr establecer parámetros de calidad de vida cada vez mejores en lugares que se han ido conformando de una manera desprolija, de una manera no convencional, no formal, a partir de la cual se van conformando verdaderos agrupamientos de vecinos, transformándose posteriormente en barrios, y en donde el Estado ha comenzado a trabajar, a prestar atención, a mostrar interés, y a partir de esas conformaciones, el trabajo que se ha hecho desde aquel momento a esta parte es grande, es muy importante. Allá por el año 2012, cuando el gobernador de la provincia era intendente de la capital, se produjo tal vez el hecho más significativo de todo el proyecto, que es la adquisición de los lotes por parte del municipio, para que esa gente pueda tener al menos la tranquilidad de que de esa manera iba a poder ahí finalmente terminar establecida. A partir de ese hecho, el gobierno de la provincia ha comenzado a presentar los proyectos para la tramitación de la urbanización en general, ¿no? Y llegamos a este punto. Es un proyecto muy ambicioso que tiene el gobierno de la provincia, que mejorará la vida de más de 200 familias, que tiene que ver con infraestructura de distribución de agua, infraestructura de distribución de energía, cordones, cunetas, mejoramiento de calles, construcción de viviendas, mejoramiento del alumbrado público, digamos, una serie de obras que en su conjunto van a poner a ese sector norte de la ciudad capital en un lugar que esté a la misma altura de cualquier otro barrio, ¿no? Va a tener asfalto, veredas, cordón, cuneta, iluminación, mejoramiento de la red de distribución, tanto de agua como de luz, desagües cloacales, pluviales, bueno, todo lo que cualquier barrio de los mejores montados en términos de infraestructura tiene hoy por hoy en la capital. Eso vamos a hacer nosotros hacia el norte de la ciudad capital, en el lugar que se ha denominado barrio Papa Francisco.